que trae boneless, ¿ven? Ya nada más, profe, mire. Burgerstein. Ahí les va la profe burger con 300 gramos de proteína. A ver. Le voy a meter una mordida. Una discatona. ¡Ay, ay, ay! Sí. Se van a conocer la profe burger Papushki, no más que ahora le metimos más proteína para todos los mamados del estado de Sonora. Déjense venir a Papushki. Voy a saludar a Putin. Putin, no sé mucho ruso, pero Papushki, Rushka, Kamushka, Vodka. Ana. Con eso ya nos entendimos, ¿no? Bueno, algo bien. Putin no le gustaba el aguacate, pero después de esto le va a gustar. Después de esto le va a gustar. Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, el día de hoy estoy aquí con el profe Julián. ¿Qué rollo, profe? Pues aquí nomás, amigo. ¿Algo bien? Algo bien. Algo bello. Pucha. El profe Julián. ¿Julián qué? Esparza. Esparza. ¿De dónde es original? Original, soy de Chihuahua. ¿De Chihuahua? No me creé en Chihuahua. Todas las fronteras. Ok, pero todo el mundo lo conoce como Mr. Papushki, ¿no? Mr. Papushki. A nivel mundial. Por cierto, estamos aquí en la sucursal de Papushki, aquí en Hermosillo, mi gente. Vamos a probar. Dicen que hay algo especial. Hay una hamburguesa a mi nombre que se llama Profe Julián Burger, pero la pedía con dos carnes, tomate, cebolla y lechuga. Pero como ya estoy muy flaco, la voy a subir a tres carnes. Ah, pues para que vuelvan, hay que agarrar volumen. Entonces yo a cinco carnes, ¿o cuántas? Ah, mínimo, para que te puedas bien mamado. Ah, huevo. Basta. Profe, usted es especialista en el fitness acá en el... Yo traje el equipo nacional, los récords nacionales de sentadilla, de banca de press, son míos. También competí muchos años en Estados Unidos. Ok. Y anduve con los Olimpias, anduve con los profesionales. Ok. ¿Tiene tiempo aquí en Hermosillo? Ya soy... Soy naranjero a fuerza. A huevo. Algo bien. Pero es que en Chihuahua no hay, ¿no? Hombre, ¿qué va a haber? A lo mejor ya hay. ¿Quién sabe? Mis padres son de parar en Chihuahua. Tengo años que no voy para allá. Mucho tiempo. Más de 28 años. Toda madre. No, pero qué cuidado. Allá está el tren Che, que pasa por la montaña, por abajo. ¿Ese se toma en dónde? ¿En Guamuchi? Sí, en Guamuchi. Pero no hay hamburguesas tan sabrosas como las de Papushki allá. Oye, pues ya se hambre, ¿no? Hay que... Hace hambre y van a conocer la profe burger Papushki, no más que ahora le metimos más proteína para todos los mamados del estado de Sonora. Déjense venir a Papushki, se van a poner algo bien. Algo bien. Véanlo ahorita porque en media hora lo voy a subir 2 kilos. A huevo. Algo a bien. Ahorita seguimos, mi gente. ¡Ajúa! ¡Ajú! Oye, profe, me estaba contando ahorita, ¿practicó varios deportes entonces en la infancia? Sí, claro, yo a los 15 años yo jugaba básquetbol, béisbol con los gringos del otro lado. Me jugaba básquetbol con ellos. Ajá. Y en la tarde aquí. Okay. Shortstop del otro lado, aquí y allá. Lucha roca romana, fútbol americano. Me gustaba jugar. ¿Siempre entraba al gym o eso fue después? Yo empecé a levantar pesas desde los 13 años. No manches. Si hubiera existido Papushki, me la meto a los 13 años. Papushki tiene una silla. No. Qué curada, ¿no? Esta madre, no sé cuánto tiempo tendrá, unos... Papushki tiene, ¿a qué? No más. Ya como cuatro años. Unos 10 años, ¿verdad? Sí, pero se acaba de abrir una sucursal nueva de Papushki, que está por la... Quiroga y la... Calle... ¿Colosio? No. ¿Cómo se llama? Luther... Luther... No. Sí, está por Lucas. Bueno, por la Lucas. Por la Lucas. Luquen. Y por allá tenemos la otra Papushki. Gaspar Luquen y Quiroga. Allá estaremos grabando también. No, es que... No es por nada, pero... Otro nivel. Algo bien, como dice usted. ¿Cómo la ves con esta? Oye, ¿y esa qué pedo? Si estamos en territorio... Mexicano. Pues, lo que pasa es que acabo de venir de Estados Unidos para hacer la paz con Papushki. No queremos nada con Rusia, Papushki, no nos vamos a mandar un misil, no, calmado. Vengo a hacer la paz entre México y nuestro presidente Papushki. Es más, vamos a abrir, muy pronto estaremos en Rusia abriendo un Papushki y en Medellín y en España. Entonces, no queremos problemas. Sí. Todo tranqui. Sí, todo tranqui. Imagínate, Papushki nos manda un misil para acá. Putin. No, Papushki. Hombre, no mames. Nos va a mandar por una burla. Déjame, voy a saludar a Putin. Putin, no sé mucho ruso, pero Papushki, Rushka, Kamushka, Vodka. Ana. Con eso ya nos entendimos, ¿no? Bueno, algo bien. Oye, hablando de vodka, ¿le entra el pistón?
Ya no le hago al pisto porque me vuelvo loco, no, puro TRT de travieso, no, ah, bueno, otro rollo. ¿Esa madre qué es, profe? A ver, a ti que no. Bueno, lo viene siendo una testosterona que llegas a una edad y se te bajan las defensas y ya no. Pero ya no para aguas. No para aguas, pero con la testo, llegas a una 50, 60, te rejuvenece, te da energía. Yo soy abuelo, bisabuelo ya. Gato, la bestia. No. Y no, otro nivel. Pero sí me acuesto temprano, ya estoy no aguanta, rojo. ¿No, profe? Ya no aguanto, no. Pero ahora con la papushki, como ya trae más carne, más proteína, creo que hasta trae creatina la nueva papushki. Algo bien. Así que para todos los mamados de todos los gimnasios, vuelve papushki, el retorno de papushki, pero con volumen. Apriétale, mi rey. Verga. No, ahí te vas a ver. No, hombre. Algo bien, cabrón. Algo bien. A ver qué pedo ahorita con las pulgas. No, mira, papushki es papushki. Algo exótico, ¿no? Es que sí. Le pone un sazón algo bien. Algo bello. Mis respetos. Oigan, papushki, por cierto, está en la sucursal donde estamos. Estamos por el Boulevard Morelos. Y Aburto, ok. Aquí en la esquina. Abren desde temprano hasta la noche, 12 de la noche. Entonces, para que se vengan, ya sea comida o cena, aquí hay para todo. No, y hay para domicilio ya. Ya hay domicilio. Yo no he probado las pizzas, pero para la otra hay que pegarle la pizza. A huevo. Y creo que hay una hamburguesa que es boneless, ¿no? La pizza de boneless, nosotros la probamos, está muy buena. Mi cosita. Hoy sí pidió una hamburguesa de boneless, entonces vamos a verla también a ver qué tal. Así es que vuelvan porque esto se pone algo bien. Profe, hay gente que dice que Richie no come. ¿Cómo la ve? Que en los videos no come. Pobrecito. No, pero ya empezar a comer ya. Pobrecito. Ya. Si lo vieran, ¿no, profe? Las llantotas. No, es que, mire, acuérdense, para todos aquellos que nos están viendo a nivel nacional o mundial, es temporada de volumen. Septiembre, noviembre, diciembre, puro papushki 3 veces al día. Pizza en la mañana, papushki, la profe burger a mediodía, y en la noche, la papa papushki, y verás cómo te vas a poner. Para hacer pierna. No, pues pierna y para hacer todo. Para hacer pierna, glúteo y glúteo, nalga, espalda, todo. Tú come 3 veces al día aquí y vas a andar algo bien. Algo bien. Apriétale. Trucha. Este es el bueno. Ese es el bueno. Este es el bueno. Ahora que empezamos a comer. Me voy a inflar, pues. Como debe de ser. Como debe ser. Hay que acabarnos ya. Hijo, mira, en la vida se vive una vez. Gózate, conoce, viaja, come. Hablando de viajes, cuénteme un poquito de los viajes que ha hecho alrededor del mundo. Fíjate que esto te va a sacar. Con el fitness. En el fitness es una chula. Yo entraba a... Pues éramos también muy amigos. Tuve el privilegio con Lupillo Rivera, el cantante de la banda de Kiss, okay. Que lo entrenaba en Los Ángeles, Hollywood. A la banda Ozzy Osbourne, okay. El baterista, Zakk Wylde. Eran otros tiempos, ¿no? Entrené a morras con unos cuerpazos que eran, yo con todo respeto, es la verdad. Ellas hacían, si tú conoces Los Ángeles, California, hay más de 1,000 Gold's Gym. Y en North Hollywood, en Van Nuys, es la capital, digo, con todo respeto, ¿no? Sí. De películas porno. Ok. Entonces yo entrenaba a muchas mujeres de porno que ganaban mucho dinero. Sí, que en aquellos tiempos ellas te pagaban 300, 400 de la hora. Una chulada. Entonces, tuve el privilegio de entrenar tener amiguitas, para no decir novias, ¿no? Hey. Amiguitas de Rusia, Checoslovaquia, Francia, Australia, cubanas. Puertorriqueña, tú sabes, papi, la cosa de la vida. Oye, papushki, hay que poner un papushki en Puerto Rico, papi. En la isla del encanto, tú sabes. Okay. Entonces, fue bonito, viajé. Qué cuidado. Conocí mucha gente. Eran otros tiempos. Sí, ahora la gente me hace preguntas. Oye, profe, ¿qué estás haciendo aquí? Güey, con todo respeto, el sueño americano, pues se acabó. Está muy cara la vida ya. ¿La cara? Sí. Un departamento allá. Te va a costar 15,000, 14,000. La gente. En Phoenix. La gente. No, es caro. Entonces, nuestro México es precioso.
Aquí hay de todo. Así como se gana, se gasta. Sí, y las mujeres de, no es por nada, pero las mujeres más bonitas para mí son del estado de Sonora. A huevo. Desde Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca. Navojoa, dicen que Navojoa tiene... No, hombre, no he ido para allá, pero... aguas. Aguas. Y pues, yo ya las miro y las veo, digo, lloro y me acuerdo... Y ya digo, Papushki, ayúdame, manda una hamburguesa. Porque está joven, pues. Sí, y Papushki, sí. Bien parecido, está guapo el morro. El Papushki es otro nivel, güey. Y cambia la vida, pues. Pero esto va para adelante. Esto se pone bueno, señores. Vengan a Papushki Burger. Vamos a esperarle el... No, papá. La promoción al podcast, güey. Simón. Neta, qué sí, es un podcast. Este podcast va a pegar a nivel mundial. Podcast sin límite. Y no se les olvide, si depositan hoy, hacemos otro video. A huevo. A huevo. Mínimo. Mínimo. Ah, pues si le das gratis, carnal. Obvio. Trucha. ¿Qué más? Pregúntame. Vamos a esperar las burgers para. ¿No? Ya está, mi rey. Que ya me estoy desguanzando. A la bestia. Sí, un chingo de hambre. Sí, a la peo. No, sí. Le falta la coca. Si no, no circula. Con la coca y la papushki te vas a aliviar. Ahorita volvemos. Ay, estamos esperando la comida. Los amamos. ¿A nivel qué? Mundial. Mundial. Algo bien. Continuamos. Dile. Ahí está mi hamburguesa, la Profe Burger. La Profe Burger. Ahí está, ya tiene... Tiempo aquí, la más sabrosa. ¿Y con cuántas carnes que vamos a hacer, profe? Yo nomás quiero dos carnes hoy, me la voy a llevar calmadita. Con papas, porque está sabrosa. ¿Tú qué vas a escoger? La madre, a ver. ¿Qué me recomiendas? Algo así. Yo diría la... Bueno. Todas se ven ricas. ¿La cuál? La burger. ¿La burger qué? ¿Burger Stein? ¿La 6? Ah, sí. La aguacatowski. Aguacatowski, la peste. Es la que le gusta al Putin. La aguacatowski, porque ya queremos hacer a Putin. Como vos, queremos abrir un papushki en Rusia. Ah, sí. Y no queremos problemas. Putin no le gustaba el aguacate, pero después de esto le va a gustar. Después de esto le va a gustar. La Profe Burger. Profe Burger con doble carne y papas. Es la mejor. Pura proteína. Yo con una Coca Light para no subir mucho de peso. A huevo. Tú regular. No regular, si te quiero ir mamado. Yo quiero sí, volumen. Quiero ir mamado. A huevo. Una regular. Te voy a meter una sí, testo man. Rebelde. Okay, ¿una qué? Una testo rebelde. Es la hamburguesa. ¿Tú qué quieres tomar? Dos cocas regulares y una light. Mira, campeón. Con una papa de estas. Fíjense que el otro día vinimos, profe, y la neta están otro pedo. Y las pizzas también, ¿eh? Pero ¿cómo pides la papa tú? ¿Qué le echas adentro? Pedí, no me acuerdo, era carne y madre, estaba muy buena. Yo la pedía con pollo, carne, brócoli y le echaban champiñones, pero es que no son papas, parecen bombas, están de este tamaño. Sí, esta es como para andar en, es como una granada, ven, un melón. Las mejores papas, si quieres hacer pierna, el día de pierna, ve, cómprate una papushki. Y neta, vas a levantar más que nunca. Es otro nivel. Sí, y luego, y las pizzas también buenas. La pizza no las he probado, pero para la otra. La recomendación. La de boneless. La de boneless está muy buena. La he comido, ¿cómo te sientes? Verga, levántale. Medio guango acá. Medio guango. Medio guango. Doble papushki para mi amigo. Ahorita vas a ver qué pedo. ¡Vámonos! Gracias, profe. Ya nos atendieron aquí, qué bárbaro, ¿eh? Oigan, acá está la que yo pedí, la aguacatowski. A la ¿ya? bestia. Sí, algo bien, ¿eh? Algo bien. Acá está la del profe. Esta es la Profe Burger. Yo la pedía con dos carnes. Traía como 220 gramos de proteína. Ahora, como son tres carnes, subió el TRT travieso papushki a 300 gramos. A la bestia, ¿cómo voy a poner? Y para la dieta, profe. Y para la dieta, una Coca Light. Esas oirán al piso.
Papushki, ¿qué está pasando, Papushki? Cada vez más rica. Algo viene, se ve bien esa. ¿Y la tuya qué es? Esta ya de Rishi es una beast que trae boneless, ¿ven? Ya no más, profe, profe, ¿bien? Burger Stain. Uf. Burger Stain. Ahí les va la profe Burger con 300 gramos de proteína. A ver. Le voy a meter una mordida. Una disquetona, una disquetona. ¡Ay, ay, ay! Sí, sabe, profe, que es la disquieta, ¿eh? Algo bien. Otro nivel. El chelado. Cada vez mejorando. La voy a aplastar, profe, porque si no, no me cabe en la boca. ¡Ay! Algo bien. Ya, a ver. Provecito, mi gente. Oye, las papitas se ven bien, ¿eh? Todo está bien delicioso. Mejor que nunca. ¡Vámonos! ¿Cómo la ves? Pura proteína, ¿eh? Puro chuki. Puro no. Chuki. Esto se pone otro nivel. ¿Y no sabes qué? Siempre ha tenido buen sabor, pero algo le hizo Papushki porque ahora... La carne está más... La carne sabe más jugosa, ¿no? Más magra, más magra. Tienen que venir a probar la Profe Burger, la Guacapoque, Papushki, y la Aguacotowski y a Burger Stain. Oh, my God. Ay, güey. Así es que ahorita que salgan del gimnasio... Rishi, ¿qué onda? ¿Me das un pedacito? Córranle para acá. A ver. Vamos a probar la de Rishi. Ay, ay, ay. La hamburguesa. Escucha, A ver. ¿Y esa cuál es? Burger Stain. ¿Cómo está? Tiene frijolitos. Entonces, como le estaba diciendo, no queremos guerra con Putin. Lo que queremos es abrir una sucursal en Rusia. En Medellín, nos hablaron de Medellín, nos mandaron saludos. O sea, en Estados Unidos, para que no haya pedos. En España. Pues si se nos dejan abrir una Papushki en Estados Unidos, en inglés, Papushki Burger. Ahí en la capital de Inopor. Algo bien. En París. Ahí. En Benice. En Benice, California. No, pero se nos llena de mujeres. ¿Qué no? No. Oye, profe, ¿no le configura ahí? ¿No le pone algo? Ah, claro. Yo le pongo katsu. Perdón, y le meto. Ya pegó la trembo, ¿no, profe? Ya pegó la trembo, la bestia. Le pongo poquito, ¿cómo se llama? A eso. Ese se antoja. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Ahí está. Ay, no. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto no venía, profe, a las burgers? Ya, tenemos tiempo. Como unos 7 meses. Pues ya, miren, ya le tocaba. Wow. Y es que andábamos ocupados en los videos. Anda de famoso, profe. Aunque siempre tuvo conectes ahí en la farándula, ¿no? Qué bárbaro. Mira. Se me hace que aquí no vamos a ir al gym. A bombear este músculo. Y a ponerte la rutina. Papushki travieso. TRT texto, travieso. Y también póngame algo para entretenerme, porque con eso de travieso ya me imagino cómo va a andar. ¿Pero qué quieres? ¿Una mexicana, una rusa, una española o una de Guadalajara? ¿De dónde te gustaría? Yo nací en Guadalajara, profe. ¿Neta? A la vez de Jalisco, algo bien. Pues allá son ojos tapatíos. ¿Sí? Altas. No, no, pero... No, ¿para qué alta, profe? Yo estoy chaparro. ¿Cómo que acá? Si no, no vamos a cambiar nuestro estado de Sonora. No, no, no. No, no, no. Hay de gustos a gustos, ¿no? A huevo. Pero ya hablando, chavalonas fitness, vengan del gimnasio a probar la Papushki Profe Burger. 300 gramos de proteína trae. Algo bien ya. Ya te digan que lo vieron aquí en el podcast, ¿no? Sin límite. Mira, aquí se me cayó de aguacate. No, no, gente. Esto no se lo pueden perder. No más. Voy a poner un... Listo. Ay, no, profe, ya que full, ¿eh? La neta. ¡Oh, la bestia! Oye, y comí más que usted, profe.
¡Ay, güey! Dejé menos sí, usted, pero fíjese. Lo que pasa, que yo tenía 340 gramos de proteína, me le subieron. Sí. La Profe Burger, hace dos años, tres años que andan 250 gramos. Okay. Ahorita la Profe Burger le ha subido a 340 gramos de proteína, así es que dejen venir. Bueno, ya no me cabe. Ya pegó la inflación. Profe, ahorita que vino el Papuski aquí, estaba diciendo que esa misma la pueden pedir con pan. La pueden pedir con pan o la pueden pedir como a mí me gusta. Okay. Con lechuga, tres hamburguesas, tres carnes, perdón, queso. Está riquísimo. Ah, huevo. Pero así como lo ven de chiquito, come más que yo, la bestia. Pero usted dijo, ¿no? Que en cuanto comía me iba a levantar. Oh, ¿no? Sí, pero a ver, no, cómete otra papa, ¿no? No, como que bestia. Como que ya está haciendo efecto porque algo me está picando. A la bestia, a ver. Sí, no, fíjate, mira. A ver. No. A ver. Ya pegó la papa. Me está picando algo, pero. A la vera. Aguanta. A ver. Sí, güey. ¡Lucha! Sí, güey, me está picando, güey. ¡Ah, cabrón! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Le pegó la papusca! ¡Quítatela! ¡A la bestia! ¡Le pegó la papusca! ¡El abdomen! ¡El pecho! ¡Ay, papusca! ¿Qué le metiste? Ya me ve los pectorales, el músculo. Señores, tienen que venir a papusca. Miren, en 15 minutos se les arrió el abdomen, el pecho. ¡A la bestia! Trae el TRT travieso, Papuski, te amamos. Huevo, vengan a comer. ¡A la bestia! ¿Cómo está, profe? ¡Con papá! Ahora sí, ya andamos. Ya vale, me retiro. Me retiro y me voy a la lucha libre, ya vale. ¡A huevo! ¡A la bestia! ¿Qué no? Le salieron abdominales con Papuski Burger. Para que se vengan a comer todos aquellos que no tienen abdomen. En menos de 20 minutos desarrolló músculo. ¡A huevo! Tienen que venir a Papuski. ¡A la bestia! ¿Algo bien, no? ¿Algo bien? Está listo para el trío anabólico. El trío anabólico lo voy a meter al equipo. ¡A la bestia! No. ¡Salud, profe! ¡Fue la soda! ¡Salud! Estoy más que motivado. Nunca he visto alguien desarrollar músculo. Tampoco, en poco tiempo. En poco tiempo, ni con la pinche insulina, la bestia. Te pasaste de lanza, parejita. Profe, ahorita mencionó algo de la lucha libre. Sí, cómo no. Cuéntenos. En aquellos tiempos, cuando andaba Conan el Bárbaro en la Ciudad de México, yo me quedaba en el hotel donde Conan, el vampiro canadiense, el perro aguayo, nos pagó la federación en aquellos tiempos, que era la AAA. Yo no tenía contrato. Estábamos en Garibaldi. Ajá. Perdón, y si tú conoces la Ciudad de México, está el trato ferrocarrilero, está atrás de Garibaldi, y ahí están, nos quedamos los shores, y yo conocía mucho al Conan, me la llevaba muy bien con él, es cubano, y el vampiro canadiense, pues él es, no hablaba mucho español, pero ellos eran taquilleros, eran las estrellas, ellos llenaban cualquier parte que luchaban, puta, se llenaban. Estamos hablando de 91, 92. 94, 91, por ahí, sí, man. Y nos íbamos en metro, y si tú conoces la Ciudad de México, pues no, que Benito Juárez, que la Indio, que Azteca, Garibaldi. Te bajas en la metro. Nosotros nos bajábamos en metro de cualquier parte de la Ciudad de México y nos dejaban en Garibaldi. Ya nada más salías, cruzabas la calle. Estaba Garibaldi, el hotel, nos quedábamos. Y el Conan, pues andaba en su... perdón, en su mero mole. Ya pegó la trembo. Andaba en su mero mole, bien mamado. Y el vampiro canadiense, íbamos a comer tacos, ¿sabes cuenta? Y el Conan le dice, oye, cabrón, vamos a hacer pierna. Y el Conan, pues, muy buena gente. Conan, donde quiera que estés, te mando saludos, cabrón. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando eras una estrella en México, con el vampiro, ahí estuvimos juntos en el hotel. Íbamos al gimnasio. Dios te bendiga, cuídate, Conan, donde quiera que estés. Vampiro canadiense, te mando saludos también a ti. Donde quiera que andes, en cualquier parte del mundo, aquí estamos. Y me acuerdo que algo bien de la AAA, me acuerdo que los lunes les pagaban a ellos. Y pues yo vi a todos sin máscara, les pagaban. Y eran tiempos muy bonitos. Me acuerdo que venía Perro Aguayo, venía de Japón, porque los japoneses lo pedían mucho. Y me acuerdo que bajé el elevador de ahí el hotel y Perro Aguayo venía llegando de Japón.
Ok. Y wow, pues conocer a Perro Guayo, salud. A Perro Guayo, conocerlo en persona. Y me saludó. Sí, dijo, venga, muchacho, vamos a tomar un licuado. Ah, bueno. Y ya cruzamos la calle, un licuado. Y ella me dijo, tiene muy buen físico, échale ganas. Y no, pues muchas gracias, señor, y todo. Que era Perro Guayo. Y a la semana, 2 semanas, me habló Piña, que pases casa. Peña. Peña, ¿no? De Televisa. Y me dijo, quiero que vengas a la oficina. Y ahí voy. Ya vas a ser rudo. No, Leo, yo no quiero ser rudo. Yo quiero ser técnico. Me vale madre. Ya te hice la máscara ya está, y vas a ser rudo. No, le dije, no, qué rudo, ni qué rudo. Yo quiero ser técnico. No, que aquí mando yo, la madre. Y dije, ya valió madre. Y ya le dije, no quiero luchar. Ah, qué cabrón. Ya te pagué hotel, comidas y todo. ¿Cómo que no quieres luchar? Bueno, me dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a arreglar este problema. Habla con él. La semana que entra es la lucha de estrella, va a estar hasta la madre lleno. Y con él le van a quitar la máscara y le va a dar $30,000. ¿Qué? Habla con él, pónganse de acuerdo para que te vistas, así, y te quita la bronca encima. Bueno, está bien. Ya hablé con Conan. Si te acuerdas, Conan, esa noche tú eras la estrella. Yo me vestí como tú andabas. Y ahora con ustedes, Conan el Bárbaro. Y yo salí entre la gente arriba. Ajá. Aventaron la luz, ¿cómo se llaman los? Reflectores. ¿Los qué? Reflectores. Los reflectores. Y salí, y la apagaron, me escondí, y salió Conan en el... Sí, pues el efecto de aparición. Y apareció en el ring. Y la gente como, ¿cómo? Si estaba allá, ¿cómo salió? Sí, ya me quité la ropa, y estaba Carles Salinas, no cerraba el ojito, algo quería, no era dinero. Me acordó a Michael Jackson en lo que se acuerda. Sí, güey, cuando salió. Ajá, en el Super Bowl, ¿no? Igual, así. En la pantalla y luego en el... Y lo salió. Igual, nomás que nosotros lo hicimos en vivo, pues, no había tantos efectos cámaras como ahora, pues. Pues eran cámaras, ¿te acuerdas? Con el cassette. Sí. Pero fue muy bonito ya. Fue una experiencia bonita. Claro. El vampiro canadiense lo buscaba mucho las morras porque pues, se cambiaba el pelo, güey, se pintaba morado, azul y pues estaba guapetón, morro. Íbamos a comer. Y una vez fuimos a comer el vampiro y otro vato. Y una había... Y si tú conoces la gente en México. Fútbol, lucha libre, fanático. Sí, y me acuerdo que estábamos comiendo y estaba el vampiro canadiense y yo estaba así sentado. Y una morro, ay papi, chulo, una foto. Y me dice el vampiro, ¿qué pedo, güey? ¿Qué quiere? Pues te quiere coger, güey, que le das un número. Y le dice, ay, come here. Papá, yo le traducía y la madre. No, bien buena onda el vampiro canadiense. Pero ellos le sobraban muchas mujeres, güey. Traían, okay. Eran los meros negros. Sí, sí. Andaba el negro Casas, que yo te vendía negro Casas y estás muy buen luchador. Estaba el Octagón, andaban ahí. El Porky, el Mano de Oro. Ajá. Eran de mis tiempos, qué curada, ¿no? Sí, yo los conocía sí, todos. Sí. Andaba. Ya no estaba la parca ni nada, no. Eran los meros meros. Andaba. Aluche, con Aluche, la cadena. Aluche. Ey, me tocó, pues. Okay. Eran esos tiempos, pues, qué muy curado. Bonito. La lucha libre para mí fue una experiencia bonita, pero no era mi mero mole, pues. Sí, pues y, era más como un hobby y el de estar en el ambiente más y, que nada. Y quise conocer. Ajá. Y conocí, me gustó, sí. Pues. Pero no era algo que dijera, quiero ser luchador el resto de mi vida. Sí, yo traía otro rollo de ser fisiculturista, conocer los Olimpia, viajar. Y fue conocer muy bonito. Conocer gente, la lucha libre, mis respetos para luchadores de ahora. Pero fíjate que los luchadores de ahora están grandísimos, cabrón. Sí. Trae el terrete travieso. Véngase a comer una papuche que aquí en el estado de Sonora, verán cómo se van a poner. Así es. Otra pregunta, dime. Me estaba comentando también de otros artistas, ¿no? Como Juan Gabriel. Ah, ok. Yo conocí a Juan Gabriel en aquel tiempo en la frontera. Que estás hablando de Ciudad Juárez. A mí me gusta mucho. ¿En Noah? Es de Ciudad Juárez. Sí, él viene de una familia muy humilde, muy pobre. Pero sabes que tenía buen corazón. Digo, él era gay, pero muy buena onda. Él entrenaba. Le gustaba el ejercicio. Lo que se llamaba Alberto. Lo que pasa es que Juan Gabriel, desde muy joven, él empezó a... Era el mejor compositor que existió en nuestro México. Uh-huh. Y ha hecho mucho por los niños. Él tenía un lugar muy grande en Ciudad Juárez donde
a los niños de la calle que no tienen mamá una y casa papá. Hogar. Hizo, pero grandísima. Y hubo un concierto en Bellas Artes, nadie sabe esto, donde Juan Gabriel donó todo el dinero, todo lo que él ganó, para los niños pobres de toda la República. Okay. Entonces Juan Gabriel tenía muy buen corazón, era muy buena gente. Que le gustaban los hombres, le encantaban. Y me acuerdo que me decía, ay papi, está bien chulo, me dice Juan Gabriel, quiero que viaje conmigo para que me cuides y me entrenes. Y así, no mames, déjate mamás. Y me decía, ándale, te pago bien. Y nunca quise, güey. Y traía un morro ahí de, era como su amante, ¿no? Sí, ma. Morrillo acá. Ándale, entrenme a mi papi, levántale las nalgas y quién sabe qué. Y yo dice, bueno, pues ahí, ¿o qué quieres que se las levante? ¿Con un pinche gato? ¿Te del carro? ¿Qué quieres que se las levante? Pero muy buena gente, muy buen corazón. Y de ahí yo me despegué porque me fui por otro lado, pero fue un privilegio conocerlo. Y realmente Juan Gabriel quería que yo trabajara para él. Era cuando estaba pegando. Sí, ma. Él hizo un pero como un antro que se llamaba el Noah Noah. Ajá. Que estaba ahí. Allá en el Juárez. Y creo que él lo compró, no sé qué. Pues es que ha cambiado. Sí. Y en aquellos tiempos yo conocía a un amigo que tenía un antro, una discoteca ahí en Ciudad Juárez. Y venía esta cantante muy bonita. ¿Cómo se llama? Estaba jovencita. Ay, ¿cómo se llama? Lucero. Ah, ¿te acuerdas de Lucero? Sí. Yo la conocí morrita. No manches. Sí, yo anduve cuidándola una semana que vino y anduve de ahí cuidándola. Y andaba con un chavo que yo entrenaba. Él es el que era el novio de ella, pues. Y, oye, va a venir Lucero, güey. ¿Qué? ¿Nos cuidas y la madre? ¿Sí? Iba yo a los lugares con ellos y estaba ahí cuidándolo a Lucero. Estaba morrilla con él. Ahí estaba yo de guardaespaldas, según yo. Y ya, como al aeropuerto se iban. Tuve el privilegio también de escoltar, estar cuidándola Alejandra Guzmán, güey. Ajá. Tuve el privilegio cuando era una jovencita, muy bonita, joven, muy guapa. Tuve el privilegio de como guardia de seguridad, ¿no? Sí, porque yo traía el equipo. Sí. Una semana, muy padre. Alejandra Guzmán, no sé si te acuerdas de mí. Estuviste en México y estuvimos juntos en un concierto en Ciudad Juárez, yo te cuidé. Acuérdate, te cargué en brazos. Mucho gusto, donde quieras que estés, mija, Dios te bendiga, Alejandra Guzmán. No sé si te acuerdas de mí, pero te voy a refrescar la mente. Yo fui el que te salvé la vida cuando te agarré en los brazos y te llevé y te mandabas deshidratando, te pusieron suero y te revivimos. Y le tomé una foto contigo, pero no la hallo, por favor. Ponte contacto conmigo, Alejandra. Te amo, donde quiera que estés, preciosa. ¿Y quién más, profe? Ah, cuando estuve en Los Ángeles, en North Hollywood, me tocó entrenar a muchas mujeres de... Pues es que allá hay un hotel, y enfrente del hotel estaban las mujeres de Playboy, okay, las mujeres más bonitas del mundo. Y bajaban, y el hotel que yo trabajaba, yo era el que era las limusinas. Ok. A la Sunset Marquise en Villas, en North Hollywood. Y enfrente está el Playboy. Las mujeres de Playboy, ahí están. Entonces, cuando salen, en la noche se ve que están tomando la foto, le están tomando fotos para la revista. Y se bajan y al hotel donde están los artistas. Okay. Y yo era el que estaba en la entrada. Entonces, tuve el privilegio de conocer a Ozzy Osbourne en persona, cabrón. Venía de Inglaterra, llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Dije, este güey yo lo quiero conocer. Y llegó la limusina, Ozzy Osbourne, y a la bestia, negro, guantes, y pues yo lo inglés, ¿no? Y yo dije, ahí ya viene Ozzy Osbourne, el rockero internacional, güey. Y cuando abrí la limusina, le dije, welcome to the Sunset Marquise, Mr. Osbourne. Y el güey me dice, fuck you. Y yo me reí, jajaja, con guante, me dijo, soy Ozzy, no Mr. Osbourne. Pendejo, ok, sir, pa, puse las cosas. Me dijo, whisky. Y dije, yo no tomo, señor. Me sacó $500, verga. Ok, whisky. Lo que quiera. Salud. Whisky, boom. Vi la cámara, me hice pendejo. Me dio $500 de propina, fui, dejé sus cosas. A la vez. Y lo llevó la banda y todo. Entonces ahí se quedaba YouTube, güey. Okay. Conocí en persona a la banda de YouTube. ¿Aquí? A Flapper, sí, la Flapper YouTube. Metallica se quedaba allí, güey. Se quedaba. ¿Cómo se llama la banda de rock? ICDC. Kiss también, ¿no? Kiss, todos ahí se quedaban. Estelomio. Entonces yo veía puro artista en ese hotel
carísimo la noche, $1,000 la noche, güey. No mames. Pero pues yo trabajaba ahí. Y de ahí me iba a entrenar gente. Y en la noche me iba a West Hollywood a un club de pura gente de lana. ¿Quién crees que llegaba ahí? La Madonna con sus amigas, cabrón. Y oré a las limusinas. Y la Madonna me hacía, ay, cutie. Y me daba una nalgada y me dice, quiero que nos cuides. Oh, unas viejotas. Y en el antro, puta, pedían todo ellas lo que ellas querían. Y yo así parado. $1,000 nomás por cuidarlas ahí un ratito, las 2 horas que llegaban. ¿Y nunca tuvo que entrar a los golpes por alguien? Mijo. Varias veces. Era bueno, cuénteme por una putazo, ahí. Algo bien. Una anécdota ahí con alguien. Ah, sacaron un negrote que no quería pagar ahí donde estaba la Madonna. No fue esa noche. Un negrote al tote, no sé, unos, vamos a hablar que de 125 kilos. Sí, pero también estaba bien mamado, bien fuerte. Sí, no. Y de repente nos hicieron así luz a todos los de seguridad. Y el negro ya debía arriba de, no sé, 300, 400 dólares. Y dijo, hey, no me ha pagado. Y andaba medio borracho y yo atrás, todos así. Y dijo, fuck you, no te voy a pagar. Pum, lo agarré el cuellito, le puse la rodilla en la cintura, le torcí el cuello. Le dije, no te muevas porque te quiero el cuello. ¿Pagas o no pagas? Sí, 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 saca la tarjeta, ahí está. Y ya le sacaron la tarjeta, ya la cajera se cobró. Y así lo saqué al pinche negro, así. Torcido. Cuando ya va a salir, ¡pum! Le puse una patada en el culo, lo aventé hasta la calle. ¡Ah, qué unido yo! Entonces, experiencias. Sí. Y volvió el negro, güey. A lo del tiempo. No, volvió después. Como a las 2 horas. El mismo una, día. Sí, con una pistola, güey. Cierra las puertas. Ay, me siento como... A la vez, estamos llegando al aeropuerto de Shanghai. Parece bocina de entonces el vato, espérate, el vato volvió, güey, con una pistola. Y cerramos las puertas, todos al suelo. Pero el vato tiró balazos, hazte cuenta, nomás a la puerta para asustar a la gente. Después vino la policía, se lo llevaron. Las experiencias muy bonitas. Algo bien. Algo bien. Otra oye, profe, pregunta. ¿Y algo paranormal acá? ¿Algo fuera de como de lo común que le haya pasado? ¿Alguna aparición o algo? Algo, una aparición. ¿Es el nombre de Dios? Pues, creo, tengo fe. Ok, pero ¿quieres que te la diga? ¿Pero vas a dormir en la noche? La verdad, profe, yo soy escéptico. Algo bien. Pues una noche estaba dormido, güey. Y se pueden burlar, agarrar su cura, me vale madre, no. Si me quieres creer, créeme. Dios te bendiga. Y entró, güey, algo así como la pader, pa, mientras entró, güey. Pero yo estaba entre dormido y estoy soñando. Un pecho, una cintura, pero la cola de caballo, güey. Y la mujer, la cara de caballo, pero el cuerpo de mujer, güey. Ok. Y volteé yo y el agua, en la puerta de mi apartamento, está así mi depa y está el baño. Se estaba bañando encuerado y me estaba diciendo, haz así. Y yo así la vi y me desperté. ¡Fuera! Le dije, en el nombre de Jesucristo. Y se desapareció. Fue una experiencia, insisto, a la bestia. ¿Pasó o no pasó? La mujer caballo. Pues salió corriendo la pinche caballo. No sé si por mí. Y yo pues, yo dije, Dios, y pues, se desapareció. Se levanta relinchando. ¿Qué? Por eso me levanto relinchando. De miedo. Ya pegó la papushki. Pinche papushki, ¿qué le metiste? Te estoy relinchando, a ver. Bestia. Papushki, te amamos. Están mejor que nunca las hamburguesas. La bestia. No, unas experiencias. ¿Tú qué experiencias has tenido? Platícame. Paranormales, no. O sea, por eso le digo, yo soy escéptico. Yo no. Bueno, te digo, nunca he visto. Mucha gente, yo creo en todo, yo tengo. Nunca he visto una vez, ¿cómo se llaman esos? Platillos goleadores. Sí. ¿Nunca te ha tocado ver? No. O sea, en videos, pero pues. Pero en vivo videos, no. O con el único platillo goleador que hemos visto son los del antro, ¿no? ¿Los del antro? ¿Sí? Nunca. Pues no. El día que lo vea, va a decir, ¡ey, pasa un aventón! Pero sí hay vida en otros planetas, así que usted. Yo, esto es lo que yo pienso. Mira, si existe nuestro planeta, mundo, cabrón, hay galaxias. Hay galaxias que tienen billones de años, güey. Entonces, yo pienso que sí hay.
Pero yo pienso que... ¿Has visto la película Star Wars? La de las galaxias. ¿Ah? Star Wars. Entonces, yo pienso que tiene que haber en otros planetas... Algo similar. Pero seres buenos que nos defienden contra otros malos, güey. Ok. ¿Ya me entiendes? Que cuidan la tierra, güey. Ya. Y otros no. Y pero es un pedo entre ellos, pues. Sí, pero nosotros unos no 50. Lo, pues no lo vemos, güey, porque es una... ¿Te imaginas? Si aquí la luna, no mames, tú la ves, Isa. Está como el lindito que le digo, sí, la otra lindita. Se agarraron de la mano, le digo. Se agarraron en la montaña de Oaxaca. Dijo, mira, mi amor, mira la luna. Mírala, pues. Vente mañana, ándale, pues. Y se bajaron. Como sexo. ¿Te imaginas, cabrón? ¿Qué tan lejos están las estrellas de la Tierra? Y la gente no tiene una idea que es... La dimensión. Una galaxia. No mames, güey, no llegan ni... Con todo respeto, digo, no tengo nada, pero... Yo, me decía mi abuelito, esto lo digo para que, y no fue la papushka que está haciendo esto. Me decía mi abuelo, me acuerdo, con el que me crié. Dice, esos pinches gringos son bien mentirosos. Nunca han ido a la luna. Y si te pones a pensar tú, Hollywood es Hollywood, te hace creer lo que ellos quieran. ¿Realmente irían a la luna o puro pedo? Puro pedo. Entonces nadie sabe la verdad. Como hay otras galaxias que tiene que haber vida, güey, tiene que haber algo. ¿Tú qué piensas de eso? Puede ser. Salud, ya pegó. Puede ser. Este pinche coco ya pegó. Dicen que en Marte puede haber algo, algo más acá. Pues yo sí pienso que tiene que haber. No sé, pero esta papushka... Dicen que es más probable que los rusos hayan llegado primero. Exacto. Sí. Fíjate, eso es cierto. Papushki y los rusos ya llegaron primero a la luna. Nos mintieron. Pero los gringos no han llegado. Así es que vamos bien, papushki. Hay que abrir un papushki. En Rusia. En Rusia. En la luna. En la luna. En la luna. Un papushki en la luna, uno en Marte, uno en Júpiter. Imagínate, güey. A rato, profe, qué pedo volando en el aire. Ahorita vengo, Profe, ¿y qué planes tiene? Los a planes futuro, que tenemos. O a corto plazo. De seguir haciendo videos contigo, un privilegio. Con todos aquellos que estén dispuestos a seguir haciendo cosas grandes para. Pues no nomás para nuestro México, para el mundo entero. Sí, nos están invitando a España. Estaremos en España, yo pienso que para noviembre. Para empezar, ya estaremos en Tijuana. Y nos quieren en Honduras, como el equipo Trío, Trío Anabólico. Se están abriendo puertas. Okay. Como nos ves ahorita, podemos andar viajando. Y te jalamos, mi rey, te vas con nosotros. Buenísimo. Profe, comentaba que maneja como asesoramientos en línea. En línea, en todas partes nos hablan. ¿Dónde lo pueden contactar la gente? Nos pueden contactar. Profe Julián Esparza, Instagram. ¿Por qué? Profe Julián Esparza, Instagram. Profe Julián Esparza, Instagram, nos puedes contactar. Nos están llamando de Nueva York, de Washington, de Colombia, nos mandaron de Alemania. Uh-huh. Gente que les gustan las series que estamos haciendo, están muy padres. Para rutinas y para... La rutina, para un plan de nutrición y asesoría con bioquímica. Ok. Y una hamburguesa papushki va incluida. Si me mandas, hey, ¿quieres una asesoría por línea? No sé, me interesa cuál parte del mundo. Va un plan de nutrición, una rutina y una papushki. ¿Cómo la ves? Papushki. ¿Algo bien? Algo qué bien. Qué padre, ¿no? Muchas gracias sí. A papushki que se aventó. Algo bien. No, muchas gracias a Papovsky que se aventó. Sí, no, la neta. Riquísimo. Muy rico. Mencionenlo bien. Papovsky. Nosotros le hicimos Papushki, ¿verdad? Sí, pero es Papovsky. Papovsky aquí en. No, no, el Papovsky se la rifó. Y como vuelvo a decir, muy trabajador. Un hombre muy, yo conozco de años ya, muy, muy respetuoso, muy trabajador. Así es que, chicas, ahí cuídenme al Papovsky, por favor. Descendencia rusa. Imagínate, y habla ruso. Ya habla ruso. Yo también hablo ruso. Papushki, rushka, kamushki, vodka. Ya me entendieron, ¿no? Yo más o menos. No, pues es que en Rusia con la pura vodka la haces, mi rey. Mira, mira. Ya. Hey, háblale para que vea esto aquí, nomás para que. Simón. Ahorita. No, no mames, es que no se le ha bajado, güey. No, pues así va a estar. Y se le marcó el abdomen. No, saludos a Ismael. Landerland, nuestro potro.
NH Group, nuestro patrocinador. Lo que está haciendo el Nutrition. Ve lo que está haciendo Landerlem. A la bestia. Hasta el pezón se le ve más grande que mi novia. Ay, ay, ay. Es que ya medio frío, profe. Oye, a la bestia. Algo bien. Algo bien. Esto se pone bueno, señores. Vengan a Papushki. ¿Cómo se lo ha pasado, mi rey? Un gusto. Un placer. Muchísimas gracias. Y ojalá y hagamos. Acuérdate que la palabra algo bien es mía, ¿eh? Ah, bueno. Así es que yo la empecé hace 5 o 6 años, algo bien. Ya sabes a quién la está tirando. Entonces, hay que hacer un, no, quiero ir allí a hacer un video con ellos. Claro, ¿qué son? ¿Qué son? Parches. Son parches. Parcherones. Hay que ir a hacer un video contigo y yo. Claro. Y, hey, algo bien, porque hay que decir, esa es la palabra del profe. A ver, ¿cuánto vas a dar a mí? ¿Tanto por ciento? Porque esa es mi palabra. Pura cura, pura cura. Pero sí. Saludos a los González. Hay que ir a los González, ¿sí? González. Hay que ir a los burritos González. Algo bien. Me han dicho que está muy rico, no los he probado. ¿Tú ya lo probaste? Pronto, pronto. No, yo ahí me la llevo, profe. ¡Neta! Así como usted se la lleva aquí, yo me la llevo allá. ¡Bestia! No, pues cada quien tiene. Pero no, fue un placer, la pasamos bien. A toda madre, la comidita. Fue algo gusto. Sobrenatural. Ahora sí me siento, ¿qué? TRT travieso. Y sobrenatural. Cuando decía te travieso, yo me quedé. No, no, es que somos extraterrestres, nosotros somos otro nivel. Nosotros somos otro nivel. Hay niveles y yo soy de. Pienso que yo soy de Júpiter. ¿Tú de dónde eres? De Alemania. De Alemania. Es de Marte. De su casa. Los de Marte son los de Navajoa. Los de Marte son de Navajoa. Mi raza, sigan al profe en Instagram, profe Julián Esparza. Si quieren algún consejito con línea. Él, pues ahí directamente en su Instagram. No sé si lo atiende a él o el Richie, pero ahí, está, ahí va a estar. ¿Va? Algo bien. El podcast, Trío Anabólico. Trío Anabólico. Mr. Alfa. Mr. Alfa, Trío Anabólico. Ahí estaremos con el buen haciendo Alan, mañana. Y el con Mario. Con Mario, con Alan Velázquez, que acá Alan, acaba de llegar de Honduras. Alan Valdés. Perdón, Alan Valdés, acaba de llegar de Honduras. Señor, ya me pegó esa madre, ¿qué traes? Con Alan Valdés, que acaba de llegar de Honduras, y Mr. Alfa, una chulada, nuestro papi, yo soy el Tata. Ah, bueno. Y estaremos juntos haciendo mañana, los jueves, o mañana. Mañana pues, estaremos. Cuando salga este video ya me voy a salir. Vamos a estar grabando. Ok, perfecto. Pero, prepárense para vernos juntos otra vez. Ahí está, mi gente. ¿Eh? ¿Algo bien? Algo bien. Algo. No, no, es que estoy impresionado. No, pues, ¿qué, profe? ¡Qué bárbaro! A ver cuándo me entrena, profe. Cuando guste, mi rey. A ver un cuándo. Un placer, te quiero mucho. Este muchísimas día. Gracias. Oye, el Alan también te dijo, ¿no? Simón, ¿algo? Sí, hombre. Sí. Mi gente, muchas gracias por ver el video. Recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como X en la Velab, en todas y cada una de ellas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Comenten sobre la historia del profe Julián, si ya lo ubicaban, si lo habían visto en algún lado. Y si no, ¿qué les pareció el cotorreo? Si lo quieren seguir viendo por acá, ya que vamos a andar haciendo contenido chingón. ¿Vamos a hacer qué? ¡Chau! 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 ¡Chao, chao! ¡Algo bien! ¡Mirasa! Yo me despido, gracias, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos! ¡Chucha! ¡Qué magnífica!